Igualmente, chiquito. ¿Cuántos? 10. 10. 10, 9 y a jalón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vamos, chiquita! ¡Pégale, cabrón! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¡Vamos, chiquita! ¡Pégale, cabrona! ¡Qué bonita carrera, va! ¡Qué bonita carrera, va! ¡Vamos, mi chapa! ¡Dale, güey, güey! ¡Vamos, chiquita! Iban por el choque y se toparon con el Chato. Los marinos fueron recibidos a balazos. Mientras por el túnel el Chapito se escapaba, junto con el Cholo, jefe de sus guardaespaldas. En los Mochis Sinaloa estaba el más buscado. La captura del Chapo se dio de milagro. Peña Nieto por el Twitter daba la noticia. Se recapturó a Joaquín Guzmán, misión cumplida. Dicen que la tentación no tiene discreción. Por una bella razón, el Chapo se arriesgó. El proyecto era atractivo y se la rifó. Al negocio y la belleza, ¿cómo decirles que no? Enamorado, inteligente y poderoso, del gobierno se ha burlado como ningún otro. Los gamachos ya no tienen arma en sus terrenos, de seguro siguen estudiando su cerebro. Hombres como el Chapo no se dan todos los días, su poder y apodo sonarán toda la vida. En la mafia el Chapo sigue siendo respetado, dejó buena escuela y se sigue en su legado. Están viendo bien duras, ahí se deben al Chapito y pagarán facturas. Sinaloa, rifa la chapiza, ni se diga. El señor se extraña, viva la chapomanía. Su gente sigue en acción, se ha visto en Culiacán. En el nombre del señor, los hijos de Guzmán.